hace apenas 15 días hicimos una huelga general. Cuando uno mira para Siria, para Egipto, y cuando llega un acto como este y se encuentra con esto, y que la primera oradora de este acto sea Soraya, una palestina, a uno lo primero que le viene a la cabeza es acordarse de todos los sepultureros, de todos aquellos que enterraron a la clase obrera, a los que enterraron a la revolución, a los que dijeron que el socialismo estaba muerto, a los que dieron por muertos a la LID y a los morenistas, para decirles hoy desde aquí lo que decían las ánimas del purgatorio a mi ilustre paisano don Juan Tenorio: los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Vivimos en el mundo una situación marcada por dos grandes factores que interactúan y se alimentan entre sí uno con otro. De un lado, una crisis mundial económica sin precedentes de todo el sistema capitalista, y de otro, un ascenso descomunal de las luchas de los trabajadores y los pueblos. Y como subproducto de esa situación, una aceleración de lo que hemos venido llamando el proceso de reorganización política y sindical en el mundo. Los acontecimientos hoy se suceden a una velocidad tremenda, de vértigo, y golpean la vida, las condiciones de vida, pero también la conciencia de millones de trabajadores y de seres en el mundo. Y entonces, para los revolucionarios, la situación se convierte en compleja, en muy complicada, pero en apasionante como la vida misma. Hemos asistido, yo me quiero referir a dos de esos grandes procesos, hemos asistido en los últimos dos años al estallido de las revoluciones en el norte de África y Oriente Próximo. Esas revoluciones fueron la expresión de esta combinación explosiva entre la crisis económica del sistema capitalista y el ascenso popular, pero también fueron expresión de ese cambio cualitativo que se dio con el fin del aparato mundial del estalinismo. Ahora el imperialismo tiene que lidiar directamente con procesos revolucionarios, sin contar con ese aliado esencial que tuvo durante décadas para desmontar esas revoluciones. Sumidos en la miseria creciente y sometidos a dictaduras que duraban décadas, de Túnez a Egipto, pasando por Libia o Siria, los pueblos irrumpieron en el escenario político y las revoluciones recorrieron como un reguero de pólvora todo el área. La LID, no dudamos desde el primer día en decir que estábamos del lado de esas revoluciones. Y hoy, con más orgullo todavía, decimos sí. Nosotros fuimos los que estuvimos con los rebeldes libios contra Gaddafi, y somos los que hoy estamos con los rebeldes sirios contra Bashar el-Assad. Sí, señor, esos somos nosotros. Y estamos con ellos como estuvimos con el pueblo de Túnez, como estuvimos con el pueblo egipcio y como siempre hemos estado con el pueblo palestino en su lucha contra el sionismo. Y esa posición, nos ha tocado soportar toda suerte de calificativos. Incluso desde la izquierda, y algunos que se llaman trotskistas, nos han tildado de proimperialistas. Según ellos, dicen que nuestro error radica en no distinguir de un país a otro, de un proceso a otro. Y entonces, cuando desde que estalló Túnez no quedó ni un solo país en ese área donde los pueblos no se echaran a la calle a luchar contra los tiranos, nuestros detractores pretenden abordar ese proceso como si estuvieran deshojando una margarita.
y dicen así: ¿Contra Ben Ali? Sí. ¿Contra Gaddafi? No. ¿Contra Mubarak? Sí. ¿Contra Bashar al-Assad? No. Y así abordan un proceso que reventó todo un área. Sustituyeron el más elemental criterio de rigor en el análisis y el más elemental criterio de clase cuando se analizan los fenómenos por la teoría de la conspiración. La lucha de clases es sustituida por la lucha de los campos en disputa. Para ellos, determinar el carácter de un gobierno, de un Estado, es sencillo. Basta saber si ese gobierno o ese Estado están del lado del campo progresivo, categoría que, por supuesto, otorgan la dirección cubana y el comandante Chávez. Así, dictadores sanguinarios como Gaddafi, el garante durante décadas del saqueo colonial, el aliado del imperialismo y de sus planes de estabilidad en la zona, el amigo de Aznar, el socio de negocios de Berlusconi, era elevado por Chávez y compañía a la categoría de mártir antiimperialista. Pero no negarán, nos dicen, no negarán un hecho, que hubo unidad de acción entre los rebeldes sirios y el imperialismo para acabar con Gaddafi. Y sí, claro que hubo unidad de acción. La misma unidad de acción que hubo entre los que desembarcaron en Normandía y los partisanos italianos que colgaron por el cuello a Benito Mussolini. La misma unidad de acción. ¿Dónde recriminaron ellos a los partisanos que lo hicieran mal? Cuando los pueblos se levantan en armas contra sus dictaduras, como hoy hace el heroico pueblo sirio, o se está con ellos o se está con las dictaduras. Y quien hoy apoya a Bashar al-Assad va a ser cómplice de intentar matar por dos veces la lucha del pueblo sirio. Primero apoyando al dictador y después dejando la bandera de la revolución en manos de las corrientes proimperialistas. Nosotros no confundimos jamás la lucha de los pueblos con las direcciones proimperialistas o reaccionarias que surgen en ese proceso. Pero combatir esas direcciones y construir en el fragor de ese combate una dirección que profundice el proceso revolucionario comienza por algo tan básico como por no dudar un instante en qué lado de la barricada se sitúa uno. Construir el Partido Revolucionario en Siria comienza por algo tan simple y tan básico como el que los trabajadores y el pueblo sirio puedan distinguir entre quiénes son sus amigos y quiénes son los amigos de Bashar al-Assad. Por eso, desde este acto, les queremos enviar un saludo a nuestros detractores. Sigan invitando a sus actos a la Embajada de Siria, sigan invitando a sus actos a los sicarios de Bashar, porque en los de la ley va a estar la resistencia. Esta combinación entre esta crisis mundial sin precedentes del sistema y el ascenso descomunal de las luchas tiene hoy en el viejo continente europeo el epicentro. Se trata sin duda de una crisis que afecta a todas las áreas de la vida, económica, social, política. Se viene abajo otro muro, el muro del llamado estado de bienestar, que fue el sustento material durante 6 décadas, no solo de los gobiernos neoliberales o de derechas, sino también de los aparatos que sostuvieron estos años ese sistema. Durante más de 6 décadas guardaron bajo una enorme alfombra las falsedades y las miserias de ese llamado estado de bienestar. Procuraron no explicar a nadie que esas enormes conquistas de la clase obrera europea eran la concesión que in extremis hicieron cuando lo tenían todo perdido. Fue el subproducto del final de la Guerra Mundial, donde la clase obrera tenía el poder y las armas en los principales países de Europa.
y en un acuerdo entre la burocracia soviética, la socialdemocracia y las burguesías europeas, lograron salvar el sistema capitalista mismo y evitaron ser expropiadas sobre la base de hacer esas enormes concesiones. Como decía aquel, entregaron los anillos para no perder los dedos. Callaron durante 6 décadas que preservar su estado de bienestar solo era posible sobre el expolio de países y continentes enteros. El estado de bienestar en Europa se pagaba con la deuda externa de Argentina, de Brasil, de América Latina, con el saqueo de Oriente Medio y de África. Se pagaba con la mano de obra barata e indefensa que llegaba a Europa como inmigrantes, huyendo de esos países que habían sido expoliados. Y se pagaba comenzando a generar enormes diferencias entre los propios países europeos. Pero la crisis alcanzó tal dimensión que acabó tocando en la puerta de la Europa capitalista. Y ya no tienen otra manera de resolver su crisis que entrando a sangre y fuego contra los trabajadores europeos y no dejando títere con cabeza de ese estado de bienestar. Comenzaron así a aplicar auténticos planes de guerra social contra la clase obrera. Millones de trabajadores son empujados al desempleo, se rebajan los salarios mientras aumenta el coste de la vida y los impuestos, se roban directamente las pagas extraordinarias. Se aplican una y otra vez nuevas reformas laborales que van quitando uno tras otro los derechos conquistados durante décadas. Se desmantela la sanidad, la educación pública, el transporte público. Centenares de miles de familias son desalojadas de sus viviendas sin misericordia alguna. Y para millones de trabajadores europeos empiezan a ver algo que era impensable para ellos, quizás siquiera hace 2 años atrás, ver largas colas de la gente en los lugares de comida gratuita, o ver cómo chavalines empiezan a pasar hambre en el corazón de Europa. Impensable para millones de trabajadores que eso podía suceder en el viejo continente. Y así los datos de la crisis económica, a una velocidad de vértigo, dejaron de ser datos de crisis para ser datos de auténtica catástrofe social. Y la desesperación empieza a irrumpir en miles de familias. Y tiene como expresión más dramática esa desesperación el aumento brutal de los índices de suicidio en los países del sur de Europa. Y los gobiernos, para enfrentar la respuesta social, acompañan todo ese plan de guerra con un recorte sistemático a los derechos democráticos. La toda democrática Europa solo sabe gobernar con el pega y corto, la tijera y el palo. Y empiezan a recortar, se cambian leyes penales para encarcelar a los mineros, a los estudiantes, a los luchadores más combativos. Se prohíben las grabaciones de las intervenciones de la policía en las manifestaciones. Se cambian las leyes electorales para dificultar el acceso y restringir la participación de los sectores más radicalizados. Se decretan tasazos judiciales donde la judicatura deja de ser universal y gratuita. Hay que pagar por cada demanda que se hace. Y así una tras otra. La crisis económica desnuda la falsedad sobre la que se ha montado ese mito de la Unión Europea. Se abren las crisis por las alturas. Y su plan de guerra social solo tiene un eje, para salvar el corazón de la industria y de las finanzas europeas, Alemania y Francia, hay que reventar a la periferia. Y eso lo hacen sobre la base de lo que ustedes sobradamente conocen, la deuda. Pero la otra parte, no me detengo más, de esta realidad que se vive en Europa, es la entrada en escena de los trabajadores y de la juventud europea. Las luchas obreras sacuden la periferia de Europa. Las huelgas y manifestaciones son diarias. ¿Cómo se puede definir la situación en un país como Grecia, como Portugal o como España, donde el Parlamento llevan meses con el Parlamento vallado y custodiado por la policía? ¿Cómo se puede definir la situación de un país cuando millones de personas salen a la calle
y le gritan a sus gobernantes, a los parlamentarios y a todas las instituciones: no falta dinero, sobran ladrones. Bueno, voy a ir terminando antes de que me echen de aquí. No, quiero ir terminándoles. Muchas gracias, compa. Quiero ir terminando de verdad para recordar a los más, bueno, a los más veteranos, recordarles, y a los más jóvenes decirles que, miren, la gente de la LID, los morenistas, siempre nos han dicho que nosotros hemos sido optimistas de más. Nosotros éramos optimistas, que en realidad nosotros teníamos que ser más rigurosos. Nosotros teníamos que decir lo que decía Gramsci: hay que ser optimistas de la voluntad, pero pesimistas de la razón. Y nosotros siempre dijimos que no, que nosotros éramos optimistas de la voluntad y optimistas de la razón, que lo fuimos siempre, y lo fuimos en los momentos más duros, cuando más duro era ser optimista. Y lo ha dicho José María, lo han dicho los compañeros, porque nosotros jamás perdimos la confianza en nuestra clase, jamás perdimos la confianza en la lucha de los pueblos. Nosotros no tenemos fe religiosa, pero cuando hemos visto a la clase obrera en el mundo a lo largo de la historia obrar prodigios, nosotros sabíamos que tarde o temprano la clase obrera acudiría a su cita con la historia. Nunca le perdimos la fe y por eso siempre hemos sido optimistas. La vida, y termino, camaradas, la vida nos da derecho a renovar ese optimismo. Tenemos derecho al optimismo revolucionario. Por eso yo quiero terminar recordando a Lenin cuando decía: tenemos derecho a soñar, sueños, creen ellos. Recordando al viejo Trotsky cuando decía: las revoluciones parecen imposibles hasta que son inevitables. Y recordando a nuestro camarada, amigo y maestro Moreno, cuando hace 27 años en Buenos Aires nos decía que no hay un Dios que haya escrito que no podemos ganar. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la Cuarta Internacional! ¡Viva la